Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hacer este look muy coral por el color del 2019 según Pantone, que es el Living Coral. Y vamos a empezar. Vamos a tomar la paletita Wanted de Trend Beauty y con este cafecito vamos a empezar a hacer una transición. Lo vamos a hacer a todo el largo del párpado y hacia el huesito de la ceja. Aquí se me ocurrió pues hacerles un poquito de zoom para que puedan ver mejor el proceso. Después vamos a tomar este rosita para hacer como si fuera nuestra profundidad. Lo vamos a aplicar en la cuenca meramente y en la esquina externa e interna, ya que vamos a hacer un look tipo halo. Tomamos el café oscuro con una brocha un poco más pequeña y más precisa y vamos a dar énfasis también en la esquina externa e interna. Y aquí ya nada más estoy difuminando ese cafecito. Vamos a hacer, como mencioné, un tipo halo o un encapsulado, como ustedes lo conozcan. Con la brochita al principio vamos a difuminar todo. Y ahora con este corrector que es Maybelline Master Conceal voy a limpiar el área que va a ser meramente en el centro. Aplico un poquito de corrector, volteo hacia arriba para que marque ahí la rayita y hasta ahí, hasta esa altura, vamos a hacer nuestro halo. Ahora con la paletita ColourPop Golden State of Mind y este naranjita coralito, que no me acuerdo el nombre, vamos a maquillar ese centro. Primero estoy aplicando con el dedito para tener como el máximo payoff y después con una brochita solo voy a llegar como a los bordecitos. Con una brochita plana. Entonces ya con eso solo maquillo los bordecitos. Después con el rosita nuevamente vamos a empezar a difuminar esos bordes del halo para que no se vea como muy brusco ahí la situación. Después tomo nuevamente el cafecito y vuelvo a dar esa intensidad para que se siga viendo ese degradado. Difuminamos los bordes, alargamos un poquito esa sombra. Tomamos este color champancito y lo vamos a aplicar en el mero centro de nuestro ojo. Esto nos va a ayudar a que se vea un poquito de dimensión en nuestro look. Y voy a dar un poquito de luz también en la parte de arribita de ese cut crease. Con el cafecito clarito voy a maquillar toda mi línea de pestañas. Y con el café oscurito vuelvo a dar un poquito como de intensidad en la parte de abajo de mis pestañas. Nomás para que no esté como tan clarito. Nuevamente con el naranjita de ColourPop voy a aplicarlo como si fuera delineador de ojos en la línea de agua. Tengan mucho, mucho cuidado, por favor, cuando usen sombras como delineador. Enchinamos pestañas y maquillamos. Ahora con este plumín delineador de Bisú voy a hacer un pequeño delineado
La verdad, se los juro que según yo estaba dentro de cuadro, pero pues ya se vieron que no. Hice una colita muy, muy, muy pequeña. Y esta es la diferencia entre un look con pestañas y sin pestañas. Aquí ya estoy aplicando la otra pestaña postiza, es de Face Secret en el modelo Ilse. Para labios voy a delinear primero con Kegel Habibe delineador de labios en el tono carne. Aquí son varios pasos, ¿eh? Después, con Jordana, el número 30, tono Mystery, voy a maquillar todos mis labios. Ay, todos. Voy a maquillar todo el labio. Y arriba voy a aplicar este labial de Bisú, que es el tono 46, para poder hacer un labial también un poquito coral, que no esté tan naranja. Y este es el look de hoy. Realmente está todo muy coralito, sombras, blush, labial, y es por el tema este que les digo del color del 2019. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle un like, una manita arriba, y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.